Me dice allá, muchacha, terreno, me dice, voy a ver las vacas y todo eso, ella le gusta andar aquí conmigo, viendo los animales. Mejor ayúdeme para darle aire, no que usted ahí. Ayuda, ayuda. Levántale un poquito mejor, porque qué. Ay, así, para que ella se respire un poquito ya más, mijo. Ya rato quiero que reaccione. Yo le dije, mija, usted no ande saliendo. Usted allá tiene que estar en la casa, hombre. Si yo no sé qué le pasaba cuando yo la vi. Cuando yo la vi, ella venía corriendo como preocupada, no sé. Es mi única hija y no me le puede pasar esto. Ay, Dios mío. Hija, por favor, reacciona. Tu papá chulito, usted está sufriendo mucho. Hija. Chacha. Ay, hija chula. Ya, reacciona, pues. Yo no sé qué le pasa, pero viera que venía así corriendo, como que algo le preocupaba. Será que no. Y cuando vi, se cayó y un solo quedó así. No habrá comido nada de esta muchachita, como hay veces que se enoja y que ella es caprichurita, pero. No creo yo. Ay, hija, hija, reacciona, pues, hombre, ya. Pero es que no reacciona ni aunque le... Mija, tú, ponte bien. Levántelo un poquito, Carlito, para que... Ay, espere, espere, espere. Así la voy a tener aquí. Ay, ya, respire, pues, respire, ya. No, no quiere reaccionar. Cada rato no, quiero. No, pues, por favor. Ay, ya, hombre, ya. Tú tienes que vivir, tienes muchacha. Que cuidar de este viejito lindo. ¿Qué tienes aquí, hija? Tú. Ay, no. Hija chula. Yo no sé qué hacer para que reaccione su hija. Usted no nieve. Está muy tierna. Por más aire, mija, que le dé, no tú reacciona. Tienes mucha vida por delante, hombre. Tú eres fuerte, tú eres valiente, mija. Ay, hija. Este muchacho, yo creo que ahora que golpe se dio, que no reacciona, mire. Pero bien, ya va queriendo reaccionar. Ya. Sí, ya, bastante reacciona. Ya estamos viendo los ojitos, los sí. Párpados, ya los mueve. Muchacha. Ay, qué alegría. Muchacha. Ay, hija. Ay, ya te está recuperando, mija. Yo te digo, te voy a. Muchacha. Ya quiere reaccionar, ya quiere reaccionar. No, pero es que usted no la levanta. Ay, mija, démosle brisa bastante, que eso le está cayendo muchacha. Bien. Ya reacciona, ¿qué le pasó? Ay, mija, ponte bien, mija. Tú eres fuerte, tú eres valiente. Ven nomás aquí, ¿a quién tiene, pues? A tu papacito, a tu papá, hombre. Mija. ¿Qué le pasa? Ay, ya ves, ya ves, ya le está recuperando, mija. Yo sé que estaba asustada, yo sé que estaba asustada y confundida, pero aquí está tu papá que te ¿qué está auxiliando. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Ya... ¿Por qué está así? ¿Qué le pasó? Ay, mija, ya me tenía súper abatido. Pero era un asesino. ¿Cómo así? ¿Qué le ha hecho a la niña? ¿Qué le pasa? ¿Por qué estás así? No sé, hija, ¿por qué estás así? ¿Por qué dice eso? Explícame. Si tu papá está aquí. Yo aquí estoy, pues, súper afligido por lo que está pasando. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me quiere ver? Soy su papá, míreme. ¿Por qué reaccionó así al verlo a usted? No, entiendo. No sé, que es por lo mismo que ella siente, pues. No creo que ella... No, mi papá. Que me le han contado algo, que me la ha impresionado. ¿Pero qué le ha hecho usted a la niña? Mira cómo está, no lo quiere ni ver. Yo no le he hecho nada, mija, o si le he hecho algo. Dígame qué le he hecho yo. ¿Ah? ¿Qué le pasa? Lo que hizo no lo tenía que hacer. Ah, no, mija. ¿Y qué fue que le pasó? Pues dígame, cuénteme. Yo no entiendo, yo pensé yo que... ¿Qué le iba a hacer yo? Y yo no le he hecho nada, hija. ¿Qué ha hecho su papá? ¿Ah? ¿Por qué está así? Dígame, ¿por qué ha hecho de esa manera? ¿Usted sabe algo? Dígame. ¿Ah? No. Yo no entiendo, es que pues no lo yo tenía estoy confundido. Que hacer, papá, usted no. ¿Y no tenía que hacer qué, pues, mija? Yo no entiendo ¿ah? Nada. ¿No tenía que hacer qué, pues, mija? ¿Qué le pasa? ¿Ah? ¿Que ¿por qué reacciona mi así? Mi papá es un asesino, ¿no? ¿Asesino yo? No, yo, un asesino. ¿Quién ha asesinado usted? Yo. No, mija, ¿cómo va a creer que su papá va a ser un asesino, hombre? Su papá es un hombre de bien. ¿Estás seguro que está diciendo? Un hombre educado, ¿qué le pasa? ¿Quién me le ha dicho que yo soy un gran asesino? Ese que le ha dicho, se la va a tener que ver conmigo, va, porque estas cosas son, no me pueden quedar así, además. ¿Mi usted papá está muy no? chamaquita para que me le anden
que le anden este, que, no sé por qué dice las cosas eso. Entonces, porque dice que usted es un asesino y que su papá no, yo no entiendo. Dice que pues sí, yo no sé cómo es que usted a mí le andan diciendo tales cosas así tan fuertes. No. Y usted está chamaquita, no está para oír eso. Si él se lo dijo, todas esas malos, es un malo comentario, más, hombre. No he hecho nada malo. Mija, usted sabe que yo soy un hombre educado, incapaz de hacerle daño a nadie. Dígame que no es así, no diga que no. No, pues no es así. ¿Cómo cree, mija? ¿Cómo va a creer, hombre, que su papá va a hacer tales cosas? Mire, bueno, sí, bebé, este machete en la mano, pero yo lo ando para volar cualquier monte, hombre, cualquier palito. ¿Y por qué dice que él es un asesino? Yo no entiendo si esa acción... Se viene a enterar este tiro de ese bote, ¿cómo se lo vino a decir a mi Laurita, pobrecito? Ay, mi amor, René, ¿por qué te fuiste, mi amorcito precioso? Ya no va a llegar a la casa, anda bravo conmigo, todo por esa alma. Y que ni está muerto. Bien que está más vivo que yo, porque yo ahorita me siento muerta de amor por mi Renecito. ¿Qué te habrás hecho, mi amor? Y si te fuera a buscar y te encontrara y te robara un besito, mi amor. Qué tico, un besito. Ay, bebecito. Quisiera saber dónde está. Y mi Laurita se me fue triste. ¿Para dónde habrá agarrado? Ya estará en la casa. ¿Qué estará haciendo la Laurita? ¿Para dónde habrá agarrado? No puedo ni ir a buscarla porque no sé para dónde agarrar. Como aquí está, inmenso, que no sé por dónde puede estar mi Laurita. ¿Dónde está? Buenecito, mi amor. ¿Dónde estás, corazón? ¿Cómo va? Bueno, que usted va a pelear bien, quizás, ¿verdad? ¿Y qué está pasando entonces? ¿Y a qué más puedo venir, pues? Ya, no pelea buena y usted bravo. ¿Y a qué más puedo venir, pues? ¿Y qué le debo? Pues no. ¿Quiere que le diga qué me debe? Dígame. ¿Y ayer que no pagaba no iba, pues? ¿Ah? Sí, no les pagué, pues. Ah, sí, aquí ando el pisto, aquí ayer lo ando. Les pagué. Ya les pagué. Usted está agarrando en serio y lo dejo de muerto. Usted está agarrando en serio. Dejo. ¿Cómo va a creer? Está agarrando en serio y dejo de muerto, que ya ni... ¿Cómo cree que no? ¿Ayer le he pagado? Sí o no, bien. A mí no me ha dado ningún peso. Ayer le pagué, le estoy diciendo. Usted viejito calambroso, ni se acuerda ya. Después de calambre, debe ser aquí. ¿De dónde ha venido de arrastre? Mire, pues sí, diga. Usted no me ha pagado nada. Usted no me ha pagado nada a mí. ¿Y eso quiere usted? Pues sí. ¿Aquí le va el pago? No puedo. ¿Qué no pago quiera, pa? Con ese mismo cuerpo que anda, le puedo pagar un par de planazos, pues. Pues sí, ¿qué no pago quiera, pa? Ah, y entonces, ya le pagué. El trabajo que se hace amerita su pago. Y si usted no ha pagado, pues usted está yendo el de los pachos. Ah, ¿y el pago quiere entonces? Pues... ¿Cuál le voy a pagar? Ya le pagué. ¿Cuánto quiere más? Viene ahí, ve. ¿Cuánto quiere más? Con él se la va a arreglar, ve. Sí. Pues sí. Ahora viene otra vuelta, ve. Usted, ¿Quiere pagar? Vaya, ya le pagué. ¿Quiere más todavía? No me vaya a volver a decir que ande haciéndole trabajo chuco que ni pues usted. Pues bien, porque ya le pago. Sí. Ah, no, ya le pagué. Sí. Ajá. Con esto me paga. No, tampoco. Si quiere le doy el vuelto. Si quiere le doy el vuelto. ¿Quiere que te entonces? Trame, no le da miedo. Ay, como usted ya está muerto, viejo desgraciado. Pues sí, estoy muerto, pero ¿qué le parió? Ey, vamos a ver. Vamos, es por aquí, gente. Pasa, muerto. Pasa, que vamos. Mira, que se va a caer. Mira. Ay, Dios, viejo, todo está. La piedra en el aire, la hago dos aquí, ve. ¿Ves?
¡Noemí! ¡Amor! ¡Amor, aquí está! ¡Amor! ¡Noemí! ¿Por qué me abandonaste? Si yo te amaba demasiado. ¡Mi amor! ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¡Amor! ¿Por qué me hace esto, pues? ¡Noemí! También, vamos. ¿Y qué va a hacer usted? A ver, pase de adelante y voy detrás. ¿Detrás, va a ir? Detrás, le dije. ¡Detrás! No, detrás, le dije. ¡Detrás, dije! No, detrás. Bien, dije. Como dije, va, aquí ya... Pues sí, pase, pues. Ya usted ya de muerte, ya usted ya no regresó igual, ya. Le dijo. De primero era algo sobadón. Uy, bien. ¡Pure, pues, pase! ¡Sobado, sobado! Mire, yo voy allí. Usted se va a quedar aquí, mire. No le estoy diciendo. Ay, quédese, mire. Ay, quédese. ¡Ay, pues! ¡Ah! Ahí se va a quedar. Yo voy a ir a ver. Yo voy a ir con usted, le estoy diciendo. Usted está muerto. ¿Quiere que lo vea? No, tampoco. Entonces, ¿quiere que lo vea la gente? Pero pase de lejito, mire. Ay, quédese. Pase, le estoy diciendo. Sí, no hay nomás gente. Ay, quédese, bugueando. Vamos, vamos. Ay, qué. No vaya a sacar esa gran calabaza como de a mí. Darwin. ¿Qué? ¿Qué le pasa, pues? Tengo, me duele. Ay, mi niño, dolor. Pero el corazón me duele. Pues, tú. ¿Y qué? ¿Y cuénteme, pues? Mi esposa me abandonó. ¡La Noe! Sí. ¡La Noe! No, Darwin, yo comparto su dolor, yo comparto su llanto, mi niño. Yo comparto su llanto, mi niño. Pucha, una mujer que, ¿cómo lo quería? Yo la amaba, yo la amaba. Compartíamos ricos momentos. Bueno, usted sabrá por qué lo dice, pero... Ay, me hacía rico el café y más lo extraño mucho el café. Más y a ella también. No sé por café lo hace entonces. Chillo. Compórtese como hombre. Y mire, sí, no, hablando hombre, ya de eso. Y se fue lejos, pues. Yo no sé, yo no me dejó un gran papel allí. ¿Pero les queda cerca el baño? Sí. ¿O qué? ¿O algún escrito le dejó? Yo comparto su dolor, mi niño. Gracias, René. Ah, no, es mía. Era una mujer, ¿verdad? Que, pucha, ella era buena con usted. Sí, le ponía los cuernos de antihombre, pero con unos dos, tres, cuatro hombres. Pero, pucha, no me pegue, me duele. Sí, ya, está viejo, desgraciado. No me pegue. Está viejo, hombre. Me duele mucho. Ya, está viejo, hombre. Ay, hombre. Usted no sabe el dolor que estoy pasando. Ay, ve. Ay, no es mi. Y usted, Darwin, es que, pues, chica, que era buena mujer esa, hombre. Era buena, no me la reí. Esa mujer, hombre, pues, chica, o más mujeres habían más, hombre. Y tal vez. Compórtese, hombre, compórtese. Mire, se va a espinar ahí, ve. Tiene. René, yo la extraño. Sí, pero no llore, hombre, hijo, no llore, hombre. No es para que se ponga así, hombre. No es para...
Y mire, hablando de las cabales, no sabe usted si fue...